tal? Buenas noches. Acá está Zeus de nuevo. Hoy domingo 28 de junio del 2020. Todavía seguimos en cuarentena acá desde la provincia de Córdoba, Argentina. Las 19:31 de este domingo. Vamos a estar haciendo un poco de roleplay. Volviendo a los viejos tiempos, a la esencia. Aquí en este servidor Doble Vida Roleplay. Cualquier cosa. Si quieren más información cómo entrar, me avisan. Y bueno, vamos a estar tirando un poco de rol con nuestro personaje de siempre, el amigo Alevoso. Así que bueno, gente, para los que no están al tanto, esto de lo que es roleplay es un modo de juego. Se juega mediante la descarga de un programa que se llama 5M. 5M, 5M en inglés sería. Ahí van a poder encontrar distintos servidores con distintos modos de juegos. En este caso lo que vamos a hacer es roleplay. En el servidor este de Doble Vida Roleplay. Así que bueno, gente, vamos a esperar que cargue. Y ahí vamos. Vamos a ver en dónde quedamos, si todavía tenemos otro personaje. Les recuerdo, nos van a poder seguir en distintas redes y medios. Plataformas como Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Mixer, lo que dure. De ahí en más, vamos a ver cómo sigue. Y también nos van a encontrar en Twitter e Instagram como el Zeus GG. Bueno, gente, vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a ver cómo comienza esto, esta nueva historia. Estamos con nuestro amigo Alevoso. Vamos a tener que crear personaje nuevo. Quiere decir que no fue persistente el último juego que hicimos. Así que bueno, ahí vamos. Les recuerdo, los que se vayan sumando, vamos a estar sorteando una Steam Card de $10 para la gente que se vaya sumando a Twitch. Cuando lleguemos a los 300 follows, vamos a hacer el sorteo. Perfecto, creamos nuestro personaje con una pequeña biografía, como bien dice, y ahí vamos a seleccionar entonces nuestras características. Vamos a ir con el peinado clásico del amigo Ale. Esa es la que va, al mejor estilo Pedrito el Escamoso, como quien diría. Vamos a ponerlo con la vestimenta adecuada. Saludos, Loredi. A ver si te sumas al roleplay. ¿Vas a entrar, querido? Vamos, que me hace falta un compañero acá. A seguir entonces con esto. Vamos a ver qué le ponemos. Epa, epa. Esa camisita. Ahí tenemos otro personaje. A ver cómo va.
ver qué le ponemos entonces a este personaje. Books. A ver, vamos a ver qué le ponemos entonces a este loco. Ah, qué temita, a ver. Bueno, creo que vamos a ir más o menos sencillo a la historia para no complicarlo el tema acá. Hasta que encontremos la ropa que no esté bugueada. Vamos a bloquear acá un momento. ¿Qué carajo le ponemos a nuestro personaje? Entonces, bueno, vamos a ver. Siempre hay algo por ahí que corregir en cuanto a la ropa que se buguea. Bueno, creo que más o menos ahí. Ahí va, eso creo que es lo más adecuado para nuestro compañero. Vamos a buscar un calzado de otro color. Yo creo que eso es más acorde a lo que estamos buscando. Perfecto. Ahora sí, faltan los lentes. Mis preciados lentes de Elvis, que si no me equivoco están por acá. 11, 12, ahí va, ahora sí. Bueno, creo que más o menos nos estaría faltando un accesorio.
ver, sí. Bueno, creo que por el momento estamos. Vamos con nuestro personaje entonces. Vamos a ver qué pasa entonces acá en doble vida RP. A ver si encontramos algunas personas, algunos rollers acá en esta ciudad. Vamos a ir al parking, que siempre hay un poco de acción. Vamos a ver qué onda acá. Creo que era con vela N, V larga. Vamos a tener que recordar los ajustes. K no, N, N, V larga no. Entonces, a ver. Ya empezamos a ver un poco de acción acá. Vamos a ver el charla de voz si está todo activado. No, perfecto. Ahí estaba el detalle. Perfecto. Vamos a probar ahí entonces. Quizás da. Hola, 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 hola. ¿Qué onda este pibe? Hola. Vamos a chequear la configuración. ¡Apa! En mi barrio se escuchan pistolas. ¿Ah? Desde el cielo me cuida la nona. Vamos a ver entonces, a ver. Las teclas para lo que es. Partida, estadísticas, ajustes. Bien, ajá, perfecto. Tenemos todo. Ahora sí, quizás funcione. Dejarlo ahí. Perfecto, creo que más o menos vamos a probar a ver si funciona. Hola, hola. Hola, 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 hola. No se puede hablar. Hola, 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 hola. Hola. No. Hola, hola, hola. Hola. Bueno. A ver si logramos dar en la tecla. Hola amigo, ¿quién está ahí? Sí. Hola, loco, ¿me escuchás? Hola. Te escucho, te escucho. Ah, gracias, papu. Tengo. ¿Querés estar ahí? Sí, te la Vos regalo. sabés que tengo un problema en la. No, loco, ¿qué onda? ¿Pero tenés los papeles, loco? ¿Qué onda, culiao? Sí, obvio. Tengo los papeles. No, y así me parto la yuta, culiao, todo Ah, mal, no la loco. querés. ¿Qué onda, loco? ¿Dónde la hay sacado esa? Ladrón de la La saca. compré Ladrón de la saca, este culiao. Canta. A mí no me eche muy bien. En el concesionario, pero me compré dos sin querer. Ah, a ver, bueno, si me da la boleta, loco, para que no tenés problema con la ley, yo te la recibo agradecidamente, loco. Número de tu día. ¿Qué es lo que da así? Tu ID. Mi idea, loco, yo no sé qué onda. Recién llego a la ciudad, loco. Hace banda que ¿Qué? no vengo por acá. Recién llego a la ciudad, culeo. Hace Pero banda. me decís tu. Hace banda que no ando por acá, loco. Che, ¿y si vamos a la comisaría y le cantamos ahí al comisario que vos me lo regalás, así no hay drama? No, boludo, pero no pasa nada, porque si te doy los papeles, es tuya, hasta la puedes guardar en el garaje y todo. Ah, dale, pay. ¿Y vos me podés explicar cómo solear eso? Que yo, viste, recién entro acá, loco. Bueno, pones. Te lo te escribo.
Dale, pa, gracias, loco. Es una masa, culiao. Recién llego y ya me encuentro con un capo como vos, loco. Gracias, culiao. ¿Cómo te llamas, vos, loco? Gerardo Rodríguez. Aguante, Gerardo. Yo soy el señor Ale. Ale Bozo, mi apellido. Muy buen nombre. A ver, ¿me regalás tu identificación? Tu ID. ¿Y cómo hago eso yo, loco? Pero si te doy mi ID, loco, ¿qué identificado acá, culeo? ¿Qué onda? No me van a sacar No, la... es para cómo es esto, para darte la bici. ¿Y cómo hago eso, loco? Explícame un poco, por favor, culeo. Músculo es Sí. y ahí te pone el mapa y todo arriba y después te dice no sé qué ID, no sé cuánto. Decime tu ID, por favor. Ah, Amigo, el número 59 será. dice ID 2.59. Che, pa, y ese. Dale. Ah, vale, decime tu nombre nuevo. Vos sabés que soy terrible para los nombres, pa. Ya la tercera vez que te lo pregunte, me lo voy a acordar, ¿sabes? ¿Y te llegó? Sí, pa, ¿cómo era tu nombre, loco? Que a la tercera. Gerardo Rodríguez. Gerardo, la tercera que te pregunto ya capaz que me acuerdo. Pues sí, terrible para el nombre, pa. Gracias, culiao. Ya recién Nada. llego y ya no ando más, pata. Qué capo que sos, loco. ¿Tenés Nada, teléfono? hombre. Sí, oye, veo que no. A ver, para que yo no sé si lo traje acá, a ver. Oh. ¿Con qué mus... ¿Viste que hubo un tiroteo recién acá en la esquina, boludo? Escuche la sirena de la yuta que pasa y como loco, ahí, No, pero cop. yo escuché cómo se cagaban a tiro, los Sí, gentes. escucho unos ruidos raros. Ahí, mira, ya está todo el quilombazo. Che, Gerardo, Bueno. loco, ¿qué onda? ¿Y este man qué onda? Hola, loco, ¿qué onda? Por Hola, bien, amigo. ninja sobot Dimitri Petrov. Ah, ¿vos tomás vodka al pico, man? Ah, vodka sí, sí me gusta, pero no hay acá en la ciudad. Eso me pone triste. A ti te Ah, conozco, hay que creo, no sé, conseguir, loco. capaz. ¿Qué dices? No, no, yo qué sé. Me parece por tu voz, pero no, 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 capaz que no. Soy nuevo en la ciudad. Ah, hola. Ahí va, loco. ¿Y qué onda? ¿Cuándo has llegado, loco, vos, ruso? Ah, yo llegué en la noche. Ah, yo estoy recién llegadito. Ya anduve acá en esta ciudad ¿Qué otras veces. pasa? Hola, Buenas, loco, ¿cómo buenas. va eso? ¿Qué Pero bien, onda? bien. Ninja Oh, Sabot pero mira Dimitri el Petrov. cordobés. ¿Qué hace, papá? ¿De ¿Qué dónde hace, sos vos, papá? loco? Pues yo soy de Liberty City. ¿Y tú de dónde eres? Ah, no, yo ando por acá, pero viste, ando por mi ciudad y Viviste en Liberty acá vine de City. Yo nuevo acá, estuve ¿qué un onda? tiempo ahí. Ven conmigo, cordobés, ven. A ver, loco. ¿Qué onda, pa? Espera que saco coche. Pulsar para hablar, que se tiene mucho retumbe. Ah, Sí, pues sí, re. para que voy a cambiar el. Me voy a sacar los tapones en el oído, culio. Bueno, vamos a cambiar un poco el audio acá, que así no volvemos loca a la gente con el retorno. Perfecto. Ahí está, pa, ahí me escucha bien. Ah, pero el audio, a ver. Perfecto, entonces a ver por qué no estamos teniendo el audio donde corresponde. Che, pa, vos sabés que voy a tener que ir al acá como el otorrinolaringólogo laringólogo ese para que me vea los oídos, loco, porque escucho todo con zumbido, todo repetido, culiado. Ahí vengo. ¿Me aguanta acá? ¿Sos gitano? Cuídame la bici, pa, boludo. Ahí vengo, ahí vengo. Ah, no sos el gitano. Vamos a reiniciar esto. Bien, bien, sí. Vamos a cambiar entonces la salida de audio. Y vamos de nuevo.
Bueno, gente, vamos a ver ahora si sale bien el audio entonces. Mientras me hago. Qué grande mi pana ahí, Víctor Frank, que estén siempre presente, queridísimo. Vamos a ver si sale un poquito rolo hoy. Volvemos a la esencia. Cuando creemos que todo está perdido, nada mejor que volver a las raíces, ¿no? Bueno, ahí vamos. Me and this guy right here, he's the genius behind everything, and we're just making trouble. Bueno, ahí vamos de nuevo. Vamos con nuestro amigo Ale. Estamos de vuelta. Entonces, a rolear se ha dicho. Bienvenido a todos los que estén acá sumándose. Pocos, muchos. Estamos haciendo un poco de roleplay acá en el servidor de Doble Vida RP. Hoy ya domingo 28 del 6 de junio, digamos, de 2020, plena cuarentena, 19 y 54 acá desde la provincia de Córdoba, Argentina. Entonces, bueno, acá vamos un poco de roleplay. Vamos a esperar que termine de cargar, perfecto. Bueno, se nos fueron los amigos que están por acá. Ahí encontramos uno, a ver, ahí estamos. Bueno, vamos, ahora sí. Are you Sí, aquí. chicken, McFly? Amigo, ¿cómo vas, No, él gitano? son los pollos. Estos son los que venden un montón de comida y todo por la ciudad. Los Ah, bien chetos. ahí, loco. Ya después me vamos, no, con un pollo de eso, loco. Hola, amigo. ¿Alguien pidió un servicio? ¿De qué servicio estaba Y hablando, estaba loco? hablando, loco. De mecánico. Sí, es que alguien Pero pidió un no, servicio que yo había no. vehículo destruido. Ah, habla Yo claro, pa, no. porque puede haber un montón de servicios, Julio. Sí. Que me dejó abandonado, necesito Ella trabajar. está. Fue a taller de Benny, lo llevo. ¿Cómo? Lo llevo al taller, está allá. Él está allá. Ah, dale, Sí. me pego. Bueno, Gerardo, gracias por la bici, pa. Joder, loco, no andamos pata ya. Gracias, pa, por la bicicleta, loco. Alta cabra me ha donado, loco. De nada, amigo, de nada. Che, escúchame, ¿a qué te dedicas vos? Ah. Está chetazo la bike, loco. Che, ¿y qué se puede hacer acá en la ciudad para hacer unas moneditas? Trabajar y robar.
O sea, ¿trabajar o labura? Sí, o labura o labura. O labura o labura, acá más vale, pa. O sea, o labura por la buena o labura por la mala. Acá no vale no labura. ¿De dónde, pa? Más vale, boludo. Vos sí que la tenés clara, ¿Vos culo. tenés ganas de robar algo, bro? Labura, papá, se dice. Labura. Bueno, no, pero ¿tenés ganas de robar algo o algo? Si laburo es laburo, hay que laburar. ¿O qué? ¿Pero tenés ganas o no tenés ganas? Siempre tengo ganas, ¿por qué no? Dale, dale, vos te me Che, conseguís. ¿para qué te me quieres parar? Culeo. Che, no me da cruch. Loco, ojo con la bici esa que me la han regalado recién aquel Gerardo, No me toque la cabra, loco, que No le se pone robé todo la mal, bici, ocho, no le robé la bici. Ah, disculpa, disculpa, amigo, no sabía que era suya. Todo bien, pa, pero no te pases pillo que te voy a afeitar el bigote un bollo, ¿sabes? Dale, amigo, no te calentes Todo tampoco. bien, pa, todo bien, yo soy así, loco. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo es su nombre, caballero? Yo me llamo Manolito, ¿y usted? Manolito, bien ahí. Yo me llamo Claro, Torrente. un gusto. Torrente. El amigo también. Torrente, no, mentiroso, Johnny, Jonathan. Un Oye, gusto, vamos a decir mi compañeros. nombre, te entierro bajo el cemento, ¿escuchaste? Uy, dale. Ya bueno, chicos, me retiro. Disculpen por las Vale. molestias. No, por No, favor, ningún caballero, problema, un gusto caballero. conocerlo. Manolito, Manolito, dale, un Un gusto. gusto, Manolito. Guardá la bici en el punto rojo. Ahí, Ya dale. la voy a meter de escrucha ahí, boludo. No voy a hacerme la laburo, en culiao, ahí vengo. Dale, y después pa ah, ¿A dónde va? Para que voy a guardar la bicicleta, tengo regalo el Gerardo, culiao, que me lo han hecho ahora, boludo. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué hace, pa? Disculpa que tenía que guardar mi propiedad ahí, loco. El Gerardo se repasó, loco. Me regaló una cabra de ahí para no andar pata, boludo. Una cabra te regaló. Culeo, me rompiste el auto, culeo. ¿Qué Culeo, yo? escúchame, culeo. Sí, culeo, mira, me rompí. No, Ey, pa, boludo. culeo. Me siento un desagradecido, culeo. Vos te portas tan bien y te rayé el auto, culeo. ¿Qué puedo hacer para solucionar eso, No, no culeo? pasa nada, pero que tenga más cuidado la próxima con Disculpa, la loco, bici, loco. culeo. Me siento para la bosta hasta ahora, loco. Vos sos el único capo acá Nada, que no, te has no pasa portado bien nada. conmigo, loco. Lo que sea, loco, vos me pedís, yo te hago la gamba, loco. Dale, me pasás tu número. A ver, pará, que no sé si tengo el celular acá. ¿Con qué músculo era? F18. Acá lo tenía, re escrucho en el bolsillo de este, loco. A ver, pará. En ajuste está tu número, ¿dale? A ver, ahí me fijo, boludo. Yo, agenda, loco, agenda. Dale, dale. Uno, dos, cuatro. Uy, se pegó un guastazo aquel culo. 1, 2, 4. 1, 4, 2, 5. Póneme como Ale. Ale, Dale, mi apellido dale, dale. es Bozo. Con 2 do, do S. B larga y S. 2 S. Parece árbitro, caballero Gerardo. Dale, vos conseguís. Pero yo te mando un mensaje. Vos conseguís 20.000 y te compro una pipita y robamos un badulaque o algo, dale. Boludo, a ver, para, yo no sé cuánto tengo. El inventario con qué era acá, músculo F2. Sí, y para ver el banco, cuánta plata tiene en el banco, va al celular, a donde está como los seis puntitos ahí. Pulsa músculo enter, va a banquillo. Y ahí en banquillo te pone cuánta plata tenés, Ah, ese banquillo está bien pillo. Ahí tengo 3.000 ahí, 1.500, así que me falta como 3 veces más para guacho. la pipa. Sí, trabajaba un poco, yo qué sé, de minero o algo y rumbado. Sí, boludo, yo era abogado, acá fui Cobani también, pero estoy retirado, ¿viste? Voy a tener que ver qué hacer ahora que recién ¿Qué es llego. Cobani, boludo? ¿Qué es Cobani, la Cobani? yuta, No. pa, la yuta, los soplones, los Ah, pitufos, sos boludo, yuta, eres yuta, boludo. los ropa ¿Qué prestada. pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos qué sos? No, que este era cana, que este era cana, pero ahora no más cana. No, ¿Vos sos algo del sí, nos torrente, culo, o qué? hacemos. Nos hacemos unas pajillas. A ver, Unas venga, pero, pajillas. sin mariconada, joder. Sin paricolada, venga, venga, tío. A mí una vez me violaron en pleno garaje central. Sí, te Ah, violaron la vos. mierda. Te hicieron todo un hombrecito, Sí, entonces, sí. ahí parece. Oye, Cosas Cordobé, que no sabes sí. si le lo agarramos al pequeño este y le metemos la ¡La sardina en el culo. cállate! ¡Cállate, Johnny! Te tiro Oye. por el barranco. Este es un degenerado igual que el torrente. Ya me se acordó de ese familiar, seguro. ¿Te acuerdas del torrente?
¿Te acuerdas del torrente crudo, eh? Sí, pa, si yo ya estuve acá en esta ciudad, pero ando desaparecido un poco, ¿viste? Yo ya sé, pero todo. ¿Ah, Pablo? ¿Y qué? Era amigo mío. Vos te lo culé al torrente, seguro. Era amigo mío, el tema es que me dejó de hablar, no sé por qué, debe ser una mujer. Ah, seguro. ¿Viste que Gerardo, esa mujer es en celos? Bueno, él es una. Ah, sí, hola. Culia. Eres una. Sí, culio. Sí, culiao. Ah, qué culiao que sos, Pablo. Igual que el torrente, un culiao aquello. Che, ¿y Loki, qué onda? ¿Qué hacemos acá, boludo? Che, ¿quieren una birra? ¿Ustedes tienen ganas de tomar una birra? ¿Ustedes que, oh, tengo, que traigo una birra? ¿Quieren una birra? Dale, pa, vamos a tomar una chela ya, loco. Estoy sediento, boludo. Pero, a ver, ¿cómo te llamabas, cordobés? Yo, loco, Ale, boludo. ¿Ale, Ale Bozzo? Sí, pa, Ale, apellido de Bozzo. Ve larga con doble S. Escúchame, que, no que te estuve hablando por radio, te estuve hablando recién, te estuve hablando mientras te estabas maquillando y no me hablabas, hijo de mi puta. Ah, que tengo unos problemitas, loco. Johnny. Tengo unos problemitas, loco, en la cabeza, culiao, pero sí, disculpa, boludo. Sí, se ve que tienes problemas mentales. Pero, bueno, a ver, contéstame, hijo de perra. Levántate, hijo de perra, porque el Ale te ama. Che, escúchame, vamos a buscar los cochinos, ¿vamos? Vamos, loco, al arranque ya. Vale, dame un segundo. Disculpa, Gerardo, por el bollito ese. Ya te aseguro que te lo voy a recompensar, va a ver. Ven, ven conmigo. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Qué pinta para acá? Para, este se teletransportó ahí, para. Ah, sacó el coche, seguro. Alta llanta, carga, pa, boludo. ¿Qué onda, boludo? Suchita. ¿Qué laburá acá, vos? ¿Qué onda? ¿Qué pinta acá? ¿Te sacaste el DNI? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El documento, ¿te lo sacaste? ¿Cómo eso? No, boludo, recién llego, culio, estoy donado, hace banda que no ando por acá. Vale, vale, vamos a ver, ¿quieres pedir un número ahí? ¿Quieres pedir la licencia de armas? Y sí, loco, acá, viste, hay que andar bien armado por las dudas. No pueden faltar los juguetes nunca acá. Ahí me dijo el Gerardo ese que por 20 lucas te conseguí una pipita. Vale, saca el... vamos a sacar tu DNI. Dale, pa, boludo, si no ando identificado, boludo. Che, boludo. Estoy en el staff. Qué bien, ahí, pa. A ver, boludo, ¿qué sí, onda? Sí, estoy moderando. Moderate, entonces, pa. A ver, tenemos que entrar adentro de comisaría. Ah, qué recuerdo, loco, vení por acá. A ver, ¿qué onda? ¿Y el comisario anda? ¿Sigue siendo el mismo o qué? Oh, esto es culeo, ¿qué onda? Vale, va. Ah, ¿ya arreglaron el pozo ese que había ahí en, en la entrada? Sí. Alto guastazo se pega a la gente cuando entraba ahí, boludo. ¿Qué te pasa con esos pantaloncitos dálmata? Con el Shift y H gritas. Te recomiendo que grites. Ah, ahí va, papá. ¿Y por qué estuviste ausente todo este tiempo? ¿Qué te pasó? Y viste cómo le vida, loco. Te lleva para un lado, te lleva para otro. Y si uno no toma la rienda, viste, anda galopando al viento ahí sin saber qué rumbo te lleva, loco. Así que. Oye, te veo ahí todo el puto día. Sorteo, sorteo, sorteo. No sorteas una mierda. No, oh, papi, yo he sorteado dos Battle Pavo, boludo. ¿Qué más sorteas? ¿Qué vas a sortear? Sí, pavo, boludo. Ahí en el Dotita me sorteé dos Battle Pavo. Me sorteé un par de sets y ahora vamos a sortear la Steam Card de $10 en el Twitch ahí cuando lleguemos a los 300. Muy bien, muy bien. ¿Estás trabajando? Más vale, pa. ¿Trabajo con la gila de esa como es, los Bitcoin? Sí, no sé cómo funciona, pero sí. Sí, yo tampoco sé cómo funciona. A mí, clean caja y chao, no me pregunte más nada. Bien, bien, bien. Che, y la ciudad está bastante movida, ¿eh? Sí, loco, está piola, boludo. Así que vengo a ver qué onda, boludo. Está lleno de mujeres, de todo. Hay que volver a los orígenes, como quien dice, loco. Me sentía perdido sí. Y ahora me he encontrado nuevo. Acá, qué bueno, loco. Hay una doctora... Sí, boludo, buena. Te estuve esperando. Sí, los papeles los tienes. Oh, ahí viene el ley, boludo. Ahí está,
Hay una sección de abogados, no sé si te vas a querer unir. Oh, había tener que retomar los estudios, boludo. Pues está abierta la sesión, el trabajo está abierto. De una, boludo, va a estar piola, boludo, ahí vuelve a formar parte de la ley. Sí. Y que se cumpla raja tabla. Che, ¿y qué onda acá? ¿Cómo el trámite? Se ocupe. Queremos DNI, oficial, somos indocumentados. ¿Qué tal? Buenas tardes, oficial. De un momento. Hola, hola. ¿Cómo están, no, compañeros? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, tenemos un código 100 en la calle Grove. ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? La puta madre. ¿Qué es eso? ¿Con espías para tener un micrófono abierto? ¿Ahí me escucho? ¿Qué? Hola, hola, ¿ahí me escucha? Ah, soy yo. Hola, para. ¿Qué? ¿Infiltrado? ¿Infiltrado? Es un infiltrado de San José. ¿Cuánto llevas en esta ciudad, compadre? Aguante un segundo, caballero, que tengo un problema con la garganta, ya le proveo toda mi información. Perfecto. Ahí está, caballero, ahora sí. ¿Cuánto llevas en esa ciudad, compañero? Mire, yo ya era habitante acá, tenía una residencia, pero hace mucho, volví a mi ciudad y recién llego acá. Ok, perfecto. Espérame. Sí, perfecto. Dale, amigo, ¿cómo estás? ¿Vas a sacar su DNI? Yo, no, estoy buscando mujeres, no sé si acá venden mujeres. Ah, sí, mira, aquí tengo un amigo que está como una peluca, no sé si lo quiere. Oye, pero esa peluca está como leproso, ¿eh? Es que mi amigo tiene cáncer. Parece el monstruo pantano, boludo. Sí, tiene coronavirus. Dale, tiene coronavirus. Peluca, no, virus. No, por favor. No se puede hacer. Puedo toser. Coronavirus. Oiga, sí. Nos deshacemos de él. Bien, pero padre, venga. Oye, avisa, me voy a estar afuera, estoy viendo un poco la gente, sí, cómo Chloe se está comportando. Dale, loco, ¿cómo es que te llamaba vos, loco? Que yo a la tercera después yo, me acuerdo, Johnny. Pero... Johnny, ahí va. Johnny. Ah, ahora me pasas tu nombre. Johnny, me acuerdo a veces los nombres, pero ahora me voy a acordar ya. Bien. Avisa, me estoy afuera. Dale, pa, gracias, boludo, gracias por la onda. Están que te joden por tu pelo, mi Chloe. Mi Chloe, te es papi. Rapate, pa, rapate, boludo, ese es lo que va. Sí, men, rapate. No. Parece que hubiera salido de un pantano, culio, lleno de alga en la cabeza, así, boludo. Se calvo con dignidad, joder. Y cuando lo revisan y se la piden, usted lo tiene. Y solo le da notificaciones. ¿Qué cosa? Estamos esperando que nos saque el documento, pues. No, en realidad estamos esperando que te lo den, culiao. Si me lo sacan, hasta luego. No. Yo estoy confundido con tu acento. ¿Oficial? ¿Oficial? Bien, ¿qué tal? No sé, yo estaba acá, creo que llegué primero que los caballeros, si no me equivoco. Sí, llegaste primero. Bueno, muchas gracias por la sinceridad. Me dijeron acá que tienes acá el DNI o la residencia, algo por el estilo. Yo ya anduve por acá hace mucho, pero recién llego, vamos a decir. Bien, dígame su nombre completo. Mi nombre es Ale, apellido Bozo, B larga con doble S. Bien, correcto. ¿Tú sabes cómo se ve mi nombre completo o no? ¿Cómo veo eso? Quiero ver eso, espérate. Ah, ¿qué es lo que he hecho? No, fuera joda, pa. Vos tenés que hacer algo con ese cabello. Posta, loco. Das pena, boludo, en serio, boludo, yo te lo digo de onda, boludo. Si no, no te diría nada, ¿sabes? Está que te vacila. Pero si te molesta mi pelo, pues sí, no tengo ningún problema. No, pa, a mí no me molesta, pero, viste, yo te digo de onda, la gente, viste, vos sabés cómo es. Y porque también, la gente te podría regalar un poco de tu pelo también. Pero yo te respeto, si a vos no te importa, loco, y te sentís bien así, yo te respeto, sábelo. Oficial, disculpe. Usted dirá. Costero, le dejo el formulario aquí arriba del mostrador, use la lapicera que tiene ahí, me lo rellena y me lo pasa. Pero, ¿por qué estás escribiendo ahora? ¿Y Chloe? Su nombre. ¿Cómo haces eso? Músculo F5.
Oficial, usted sabe que todas estas cosas burocráticas yo se me complica un poco. ¿Me explica un poco el procedimiento? Porque ahí yo le presté.